Hola, bienvenidos al taller de Yuli. Nuevamente estamos aquí dándole unas ideas más para la realización de algunos adornos para nuestras oficinas o para nuestro hogar. Recordemos que todo esto se viene poniendo de moda y nosotros a veces no contamos con el presupuesto o creemos que tenemos las capacidades para realizarlo con nuestras propias manos. Si usted es de las personas que se arriesga, pues bueno, aquí le tenemos una idea para que en contados minutos ustedes puedan realizar una decoración y que al cabo de algunos meses ustedes digan, ya no me gustó, la quiero cambiar. Cuando la quieran cambiar, no les vaya a dar tanto dolor de pronto deshacerse de ella. ¿Por qué? Porque los materiales son bastante económicos y el resultado puede ser tan interesante como usted lo desee. Hoy vamos a hacer un cuadro y este cuadro, al igual que el que vimos en el transcurso de esta semana, tiene una característica y es que usted decide el tamaño. Yo aquí tengo un cuadro de 25 por 30 centímetros y este cuadro pues simplemente está hecho de balso de aproximadamente centímetro y medio a 2, que simplemente lo voy a recubrir o le voy a hacer el bastidor con un material muy famoso por todos nosotros y muy económico que se llama cartón paja. El cartón paja lo encuentran en cualquier papelería y lo que vamos a hacer es a cortar el recuadro. Una vez lo cortemos a la medida, no tomando la parte interna, o sea, no vamos a tomar el balso como si fuese el marco de nuestro cuadro, sino simplemente va a ser la base, así que le vamos a dar todo el contorno necesario sin dejarle marco alguno. A este recorte lo vamos a pintar una base blanca que nos quede lo más bonito posible y lo vamos a dejar así. Lo vamos a pegar en nuestro molde o en nuestro bastidor. Y lo que vamos a hacer a continuación es atraer todas las pinturas necesarias, algunas esponjas y una hoja de reciclaje con algo de cinta de enmascarar. Así que manos a la obra, espero que les guste este taller. Bueno, entonces cuando ya tenemos la base totalmente seca, vamos a colocarle unos puntos de silicona. En mi caso, ustedes si lo quieren hacer un poco más detallado, pueden utilizar chinches, pueden utilizar otro material para que les quede totalmente adherido. Muy bien. Hacemos un poquito de presión, con mucho cuidado no irnos a quemar porque la tendencia es a que el papel se caliente y nosotros nos podamos perjudicar. Muy bien. Está de esta manera. Cortamos el excedente si de pronto se nos iba pelando un poquito y ahora vamos a traer una hoja de reciclaje, periódico, lo que ustedes deseen, y vamos a sacar un triángulo o la figura geométrica que ustedes deseen. Entonces yo voy a hacer acá lo siguiente, voy a tomar a mitad para que me quede perfecto, voy a tomar a mitad y lo voy a sacar de aproximadamente unos 12 centímetros. Entonces voy a colocar aquí 12 centímetros, es decir 6 y bajando lo voy a colocar de unos 15 aproximadamente. Uno los puntos y trazo una recta. Traemos cinta de enmascarar o algo para que a nosotros nos sirva de soporte y podamos pegarlo. Entonces vamos a colocar acá un poquitico, pero es un poquitico de colbón. Si no tienen cinta de enmascarar, es muy poquitico lo que vamos a colocar. Simplemente en las puntas. Y ahora vamos a traer las esponjas. Las esponjas son las que, digamos, nosotros encontramos en las de lavar la loza. Las sabras, como ustedes digan. Y esta esponja la vamos a utilizar diferentes tonalidades. Vamos a dejarlo por acá.
y siempre apoyándonos en esto. Entonces vamos a empezar de los colores más claros a los colores más oscuros para poder utilizar en más oportunidades la misma esponja. Entonces comencemos con el amarillo. Vamos a darle una buena cantidad. Así. Ahora vamos con otro color. Ahí ustedes alcanzan a ver un poco de tonalidad roja. Entonces continuamos con este tono en unas pequeñas cantidades. Este es un poco más espeso, pero nos va a servir. Entre más disparejo quede, mucho mejor. Podemos hacer esparcidos que no tengan forma alguna, porque la idea es que ustedes expresen ahí toda la, digamos, y toda la creatividad que tienen, que no busquen algo definido porque de pronto nos puede convertir en algo muy aburrido. Esto es considerado como arte abstracto, donde simplemente nosotros, gracias al color, vamos a impregnarlo de las tonalidades que nosotros deseemos. Vamos a darle algo de acentos dorados para que nuestro taller brille. Bueno, tenemos la gama de amarillos, naranjas, rojos, dorados, y ahora vamos a colocarle algo de verde para que este se vea mucho más llamativo. Descargamos bien la pintura. Y estos son unos pequeños golpes de color. Como recomendación, vamos a trabajar este cuadro o esta mezcla tratando de hacerlo lo más rápido posible. Es decir, un ejemplo, que todavía el color amarillo no esté seco. Para que se puedan intercambiar o que se puedan ver unos entre otros. Muy bien. Ahora, con mucho cuidado, es más, ni siquiera el pegamento, la cinta debe estar totalmente seco. Sacamos. Y vamos teniendo un aspecto muy semejante al que tenemos aquí. Tenemos varias opciones. Simplemente escribimos un texto, por ejemplo, amor, paz, love, la palabra que nosotros queremos. Ahorita la que está de moda se llama resiliencia. O podemos escribir la palabra que a todos nos gusta y es paz. Paz en inglés o paz en español. Y de esta manera nosotros podemos generar un trabajo muy llamativo. Entonces vamos a traer ya sea un Sharpie o un pincel lo más delgado que podamos, y con tonalidad negra vamos a generar el letrero.
Bueno, y de esta manera nosotros tenemos un cuadro muy fácil, muy divertido, que no necesita de ser la persona más, digámoslo así, experta en la elaboración de cuadros. Simplemente es experimentar, untarnos y sentir el arte por nuestras venas. Quizás ustedes lo van a hacer mucho mejor, quizás ustedes van a intervenir más colores, pero simplemente queremos que ustedes tengan una idea que todos, absolutamente todos, podemos hacer cosas maravillosas con nuestras propias manos. Nos vemos en el próximo taller. Chao, chao. Thank you.